La cultura de los gitanos siempre hay mucha unión. Me gusta ser gitano porque es un pueblo que aún sigue respetando a los más viejos. Y acosadito de tu inocencia y después de quererme tú a mí. Somos un pueblo sin territorio y tenemos unas particularidades culturales que procuramos adaptarnos al medio donde vivimos. El castellano y el andaluz, que tiene muchas expresiones, ha cogido muchísimo del caló. Si necesitamos más gitanos que lleguen a las universidades, que se formen, ¿no?, que se preparen para el día de mañana, es fundamental. Y por eso el 8 de abril se celebra el Día Internacional del Pueblo Gitano. Nosotros lo que queremos es avanzar y contar nuestra verdadera historia y que nuestras verdaderas señas de identidad compartirlas con toda la sociedad. Porque raza, queridos hermanos y amigos, nada más que hay una, que es la humana. ¡Mira lo que da Triana! ¡Mira lo que da Triana! ¡Y ole! ¡Ole! ¡Mira lo que da Triana! ¡Ole! Voy en busca de mis raíces. Tía abuela de Carmen Amaya. Era tía abuela de Diego del Gastó, porque Diego del Gastó era Diego Amaya Flores. Y familia, y la familia de los Negros de Ronda, donde han nacido todos esos gitanos de Jerez, como tío Borrico. La madre de tío Borrico era prima de los abuelos, prima de los abuelos, la madre, Juana del Pipa, el padre, el Pipa, negro de Ronda. O sea, todos los grandes artistas vienen de los Negros de Ronda. El Fillo, negro de Ronda. Tomás el Nitri, negro de Ronda. ¡Maltratada por Dios! ¡Porque adoraba yo su verso, bonita! ¡Unos soldados, muy bien portados, de Portugal!